Hola, ¿qué tal? Te saluda Pablo Mentor, tu consultor de imagen. Vamos a hablar del tema de colorimetría o cromometría para saber qué colores te quedan. Tienes que tomar en cuenta varias cosas: el color de tus ojos, tu cabello, la croma, el brillo, el tono. Pero a grandes rasgos, lo que tienes que saber es si tu tono de piel es cálida o fría. Hay muchísimas personas que creen que el color universal es el negro o el blanco. Quédate hasta el final para saber cuál es el único color que le queda bien a todos los tipos de piel. Hay ciertos colores que te opacan, que te ves como decaído, como hasta casi enfermo, tu piel se ve pálida. En cambio, hay ciertos colores que, a pesar de que te gusten o no, te hacen ver súper bien, te hacen brillar, te hacen ver la cara como con más luz, te ves más jovial, te ves más saludable. Si cuando vas a la playa y tomas el sol, agarras un poquito de color y te bronceas, quieres decir que eres de piel cálida. En cambio, si vas a la playa y te tomas el sol y te quemas y te pones rojo como camarón, quiere decir que tu piel es fría. Una vez sabiendo que los colores se dividen en cálidos y fríos, los dividimos en las cuatro estaciones. Primavera y otoño son los tonos cálidos. Invierno y verano son los tonos fríos. Un esquema de colores, ¿cómo te puede ayudar o perjudicar de manera radical? ¿Se dieron cuenta? Esos eran colores que no me quedan. Estos ya va en mi tono de piel, que es cálida, pero aún así no son los colores que me favorecen más. Ese esquema de colores es otoño, es de piel cálida. Ahora, dentro de cada estación todavía hay más subcategorías. Te digo que para eso hay que estudiar. Ese último esquema de colores fue el que mejor favorece a mi tono de piel. Por ahí tengo un video que puedes checar donde hablo un poquito de la psicología y el significado de cada color cuando te lo pones, porque comunicas muchísimo, no nada más a tu subconsciente, sino a tu público objetivo también cuando utilizas un color. Recuerda que te dijiste que te quedabas hasta el final, te iba a decir qué color es el único que le queda a todo tipo de piel. Si dijiste que el negro o el blanco son de los colores universales, no importa si eres amarillo, morado, negro, moreno, blanco, lo que sea, estás equivocado. El único color que realmente es universal y le queda a todo el mundo es el azul marino.